Good art, do you? Good evening. Dígame los colores. Good evening. How are you today? Good evening. How are you today? Hi, Flor. Hi, Ada. How, Maritza? Hi, Natalie. Hi. Ada. Hi, teacher. Hi, Stephanie. Hey, Stephanie, how are you? I'm fine, thank you. Okay, very good. And I like your blue blouse, Natalie and Flor. And also Maritza, white blouse. It's a beautiful color. And I don't know, Ada, it's like a brown color, huh? And Clementia, flowery dress. It looks beautiful. Okay, good evening to everyone. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase. Hoy tenemos que hacer el midterm. Entonces vamos a tratar de cubrir lo que tenemos que cubrir a 10 minutos. Lo que vamos a cubrir son adjetivos. ¿Alguien sabe qué es un adjetivo? Adjetivos. Yes. ¿Qué son adjetivos en español? ¿Y para qué nos sirven? En español, Flor, ¿qué es un adjetivo? Yo ya no me acuerdo. Ni yo tampoco. Yo busco en Google. Oh. Okay. Ok, a Maritza, que no, yo le voy a decir, no se preocupe, tranquila. ¿Qué es un adjetivo, Maritza? Ya me había afligido. No, tranquila. Nada, ni idea. ¿Y Ada? Objeto. Objeto, ok, muy bien, está bien. ¿Ada? Hola. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué dijo teacher? No le escuché. ¿Qué es un adjetivo? Un Ya vio en Google, vea. Mentira. Mentira, no es mentira. Stephanie, ¿qué es un adjetivo? ¿No? No me acuerdo, teacher. Ok, Natalie, ¿nunca ha oído la palabra adjetivo, Natalie? No, sí, pero no me acuerdo, teacher. Ok, mejor todavía. ¿Y Clemente? Son jóvenes y yo que ya estoy viejita. No, imagínense. Ok, no, nadie está viejito aquí, ¿ok? Todos son jovencitos. De 50, de 50 años, de 150 años para abajo, jóvenes. Ya de 150 para arriba, sí, ya son viejitos. Ok, all right. Entonces vamos a empezar con los adjectives. Adjetivos son palabras que sirven para modificar un objeto. Ok, es un adjetivo. Ok. Words that modify an object. En propia palabra, ¿verdad? Ok, entonces eso son words that modified an object. Cualquier cosa or a noun. A noun. Yeah. Podemos, por ejemplo, podemos decir nosotros the blue car. ¿Sí? El adjetivo aquí sería blue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está modificando a qué, Ada? Al carro, ¿verdad? Está modificando al carro. Por ejemplo, Natalie, beautiful. Yes, Natalie is beautiful. Yeah. Aquí está modificando beautiful. A Natalie. Estaría modificando a Natalie. Yes. Beautiful Natalie. Entonces, beautiful está modificando a Natalie. Por ejemplo, Ada. Ada es bien amigable, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que Ada es bien amigable. Entonces, diríamos friendly. Friendly. Yeah. Friendly. Friendly. Ada. Friendly. Ada. Yeah. Entonces, Ada es friendly. Entonces, decimos, ¿cuál es el adjetivo allí? Clemencia.
Friendly. Friendly. Porque friendly es la palabra que modifica a quién, Natalie. Ada. Ada, sí. Porque Ada no es solo Ada, ¿verdad? Es friendly, es amigable. Entonces, si tenemos a una persona, por ejemplo, una persona delgada, decimos thin. Thin es delgada. Natalie. Natalie. Yes. Decimos thin Natalie. ¿Cuál es el adjetivo, Irma? Ahí. Irma, ¿cuál sería el adjetivo ahí? Thin. Thin, yes. ¿Por qué sería el adjetivo thin, Abigail? Abigail, ¿por qué sería thin? Darlene, ¿por qué sería thin? Ok. Porque está describiendo a Natalie. Sí, déjeme decirle algo, que cuando usted no tiene la cámara prendida y si Insafor se llega a meter, ya no la va a dejar continuar en el programa. Pero acuérdese que esto está grabado. Ya no la va a dejar continuar en el programa. Cuando usted se quiera meter al segundo módulo, le van a decir que ya no puede meterse al segundo módulo. Y usted va a estar preguntando por qué. Y le van a decir porque usted no estaba en las clases presentes. Solo presente y ya no está ahí. Se fue para otra parte y no estaba en la clase. Entonces, háganse un favor. Los que están, tienen la cámara prendida, no tienen problema. O sea, no es para ellos este como wake up, como un que hagan conciencia. No es para ustedes los que tienen la cámara. Es para los que no tienen la cámara prendida. Abigail, Darlene y Evelyn del Carmen. Cuando enlistar en el próximo módulo, les van a decir que no. Insafor va a decir no puede enlistarse en otro módulo, ni en ningún otro programa de Insafor, porque esto queda en su récord. Así que hágase un favor, prenda la cámara y estése ahí. Si quiere ir al baño, no hay problema. Usted vaya al baño, regresa, no hay problema. Pero tenga la cámara. Eso fue algo que hablamos desde el primer día. Tenga la cámara encendida. Si quiere seguir si quiere seguir el otro módulo, si no quiere seguir, no hay problema. Evelyn y Ada Viga, la otra. Teacher. Sí. Okay. Y yo así como no puedo entrar a la plataforma porque lo intenté nuevamente hoy, entonces ¿qué pasaría? Porque no he entregado ninguna de los deberes. Aquí eso que usted me está diciendo está siendo grabado. Los técnicos que nosotros tenemos de inglés corporativo, ellos van a escuchar este video y van a ver por qué. Yo ya, usted me dijo que no podía entrar la otra vez, ¿verdad? Ya reporté. Sí, ahora. No sé si usted. Ahora dijo, una de mis compañeras trató de ayudarme para que yo entrara y tampoco. O sea, dice de que mi correo está. Nadie le ha llamado, nadie le ha llamado de la corporación. Pues me llamó. Najarro, parece que se llama. El apellido, ella me llamó y ella me mandó un mensaje y me dijo de que ya podía entrar yo a la plataforma. Lo intenté y me dice que está bloqueado. Y una de mis compañeras, tanto como Flor, también estuvo allí y vieron de que me sale lo mismo, bloqueado. Ella no pudo entrar. Okay. ¿Quieres, verdad? Ve a jugar tú, María, para. Ok. Permítame un segundo. No puedo jugar ahorita. Irma Hernández, ¿verdad? Sí, pero me aparece como Irma Hernández con H. Irma Hernández. Irma, perdón, 2986.
Permítame. Ve a jugar tú. Ve a jugar tú. Ok, ya lo envié otra vez a ver qué pasa. Sí, no se preocupe, está siendo grabado esto y si hay algún problema, pues nosotros vamos a ver que, en qué le podemos ayudar. Estoy hablando porque INSAFOR exige un 80% que usted tiene que terminar su plataforma. Y si sí, no la termina porque no tiene acceso, entonces no es problema suyo. ¿Okay? Vamos a ver cómo hacemos. Pero sí, la cámara sí tiene que estar prendida, Darlene Ventura. Yes. Tiene que estar encendida y si no, pues ya les digo lo que va a hacer INSAFOR. Ok, entonces estamos viendo lo de los adjetivos. Entonces los adjetivos are words de que sirven para modificar, ya, yeah, para modificar algo. Eso es lo que, por ejemplo, thin es delgado, ¿verdad? O delgada. Entonces, thin Natalie quiere decir que thin está modificando al nombre Natalie, porque si no fuera cualquier Natalie, ya. Yeah. O por ejemplo, si alguien es ¿cómo le diría yo? Divertido, ¿sí? En el caso de que dijéramos, Evelyn es divertida, ¿ya? Me gusta andar con Evelyn porque Evelyn es divertida. Entonces, diríamos funny, ¿verdad? Funny. Evelyn is funny. Entonces, funny Evelyn. Evelyn, ¿ya? Tenías Annie, it's nice to be with Evelyn because she's funny. Yeah, she's very funny. It's funny to be with her. Yeah. O si alguien es serio, así como Ada, diríamos Ada. Serious. Yeah. Serious Ada. Yeah. Serio. Eso es una persona seria. Yeah. Pero seria de que. O sea, cuando dice algo, aunque lo esté diciendo riéndose, pero es serio, ¿verdad? Hey, no, Ada, she doesn't play around, you know, she doesn't fool around. So, she's very serious. Ada, no, Ada no anda bromeando. Si te dijo Ada que te quites de ahí, quítate, porque ella es seria, ¿ya? Eso sería el adjetivo serious, ¿ya? O alguien que sea un poquito tímido, ¿ya? En el caso de, ¿quién de ustedes es tímida? Todas las he visto que son Abigail, ¿ya? Entonces diríamos shy, Abigail, Abigail, ¿ya? Abigail, shy, Abigail. Entonces, esto estamos diciendo que Abigail es tímida. El adjetivo ahí es shy. Shy quiere decir tímido, ¿ya? O si alguien es un poquito pesado, yeah. Enojado. No, shy, no es tímido. Enojado sería como serious, ¿verdad? Mad, yeah, mad, enojado. Eso sería. Si alguien es un poquito como así, pesado, heavy, ya. Yeah. Heavy es alguien que heavy. Es un poquito pesado, heavy. Yeah, entonces heavy. Seríamos a Moisés. Heavy Moisés, ya. Yeah. Moisés está bien pesado, ya. Yeah. O algo que pesa, ¿verdad? The heavy box. Yeah. La caja pesada, diríamos ahí. Yeah. En el caso que diría heavy box sería caja pesada. En el caso si queremos decir la caja pesada, diríamos the heavy box. Yeah. The heavy box. Entonces, esos son los adjetivos. O si alguien es chaparro, ya, yeah, short, the teacher is short.
El maestro es chaparro. ¿Ya? Entonces, sería short teacher. Short teacher. ¿Ya? Algo que sea chaparro. Entonces, los adjetivos, o si en caso de Stephanie, Stephanie veo que ella es alta. Stephanie is tall. ¿Ya? Tall es alto. Entonces, tall Stephanie. Tall Stephanie. Tall es el adjetivo. Entonces, los adjetivos son las palabras que modifican al nombre o al lugar o a un objeto, cualquier cosa. Eso es un adjetivo. Y hemos visto el adjetivo short. Vamos a poner los adjetivos que hemos visto aquí. Short. Tall. Short es chaparro, ¿verdad? O corto. Tall es alto. Heavy, pesado. Thin, delgado. Friendly, amigable, shy. ¿Qué sería shy? Shy, tímido. Tímido, yes. ¿Y funny? Amigable. No, divertido. Friendly es amigable. Friendly es amigable. Funny es divertido. Y alguien que no es divertido es serious. 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 Serio. Entonces tenemos dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 adjetivos. Esos son los 8 adjetivos que hemos aprendido hoy. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a pronunciarlos. El primero es short. 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 Yes, short. Very good. El segundo es tall. Short. Tall, con la T. Tall. Tall. Yeah. Short. El segundo, el tercero es heavy. ¿Cómo? Heavy. Tall. Yeah, tall. Heavy. Heavy. El tercero, el cuarto es thin. 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 El siguiente es friendly. Friendly. Yes. Shy. Shy. Funny. 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 And serious. 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 Very good. Excelente. Ok. Vamos a ver. Como todo está claro, vamos a ver. Abigail, léamelos todos, por favor. Short, tall, thin, friendly, shy, funny, serious. Very good. Flor Rivas, por favor. Short, shy, heavy, thin, thin, así es, thin. Thin, saque la lengüita así, thin. Thin. Thin, así, friendly. 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 Uh-huh. She. Shy. Shy. Funny. Y serious. Funny. Funny. Sí. Serious. Serious. Very good. Ada. Short, tall, heavy.
friendly, chi, shy. Creo que eso es shy, funny y serious. Very good, serious. Stephanie? Short, tall, heavy, thin, friendly, shy, funny, shy, funny, serious. Very good. Irma? Short, tall, heavy, heavy, thin, heavy, heavy, friendly, shy, funny, serious. Very good. Natalie? Short, tall, heavy, thin, friendly, shy, funny, serious. Very good. Darlene? Short, tall, heavy, thin, friendly, shy, funny, serious. Thank you. Maria Isabel? Maria Isabel? Maria Isabel? Okay. Okay, muy bien. Excelente. Bueno, ya tenemos esos adjetivos, ya los podemos pronunciar. Ahora lo que vamos a hacer, Clemencia, ¿no me los leyó? Ah, sí, no. Short, tall, heavy, thin, friendly, shy, funny, serious. Very good, excelente. Ok, vamos a hacer la plataforma, vamos a contestar el último ejercicio de la plataforma, que es 3.14, y es acerca de los adjetivos. Los tenemos aquí. Vamos a escuchar. Listen to 4 descriptions. Check the correct adjective for each description. Vamos a escuchar la descripción y vamos a verificar los 4 adjetivos que cada uno hace, que describen, ¿ok? En el caso de Karen, está hablando de short and tall. ¿Qué quiere decir short, Maritza? Chaparro. Chaparro. ¿Y tall, Irma? Alto. Alto. ¿Y heavy, Natalie? Pesado. Pesado o gordito, ¿verdad? ¿Y thin? Darlene. Si heavy es gordito, thin es lo contrario, gordito. ¿Dijo delgado? Sí. Ok, muy bien. Y Flor, friendly. Okay. No, esa no la apunté. Ok, Stephanie, friendly. Amigable. Amigable. ¿Y shy, Natalie? Tímido. Tímido, muy bien. ¿Y funny, Abigail? Divertido. Divertido. ¿Y serious, Darlene, otra vez? Porque ya no hay nadie más. ¿Serious? Serio. 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 Very good. Ok, vamos a escuchar el audio y vamos a ir contestando. Serio, enojado. Sí, enojado. Sí, vamos a ir contestando cada uno. Listen to 4 descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. ¿Cómo es Karen? Short. Short, very good. Excelente. She's short. Vamos a ver, Marco. 2.
Who's that over there? My brother, Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little bit. 3. He is Marco is heavy or thin? Marcos is heavy or thin? Thin, yes, uh-huh. Okay, pongamos atención. Okay, vamos a ver. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty and she's really friendly. 4. How is she? Is she shy or friendly? Friendly. Friendly. Very good. Friendly. Okay, 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Well, is he funny or serious? Funny. Dijo que es funny or no, he's not funny. It's not funny. He's not funny. Entonces? No. He's serious. Serious. Yes. If he's not funny, he's serious. Very good. Excelente. Good job. Okay, tenemos 33 de 33. Very good. Okay. Entonces, hoy vamos a comenzar el midterm. Que lo primero es listening instruction, listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a ver, esto es spelling. Vamos a ver si dice Zachary. Ustedes me dicen cuál es la correcta, ¿ok? Units 1 to 2 quiz. Okay. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-A-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Okay, what is the answer? Is the first one, the second one, or the third one? Second one. Okay, second. Very good. Now let's hear the phone number. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay, what is the phone number? ¿Cuál es el número de teléfono? El último. ¿Cuál es? Léamelo. 718-555-8871. Very good. Excelente. Good job. Okay. Ahora vamos a ver the CD player, cell phone, or camera. ¿Qué es lo que está dentro de la bag? Okay. Pay attention. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Not. Okay, what is inside the bag? A camera. A camera. Yes, very good. Now we're going to see what the man's wallet is under the desk. Where is the man's wallet? Si está under his desk, in his pocket, or in his book bag.
4. Oh no, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Where is the man's wallet? Is this book? In his book bag. Is his book? No. Where is the? Do you want to listen again? Let's listen again. Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera! Nice. 4. Oh no! Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Where is the wallet? In his book bag. Under his desk. Under his desk, yes, it's under his desk. Very good, excellent. Very good. Good job. Under his desk. Okay. Now let's see. Let's go to complete the conversation. Complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or her. Acuérdense que my es para my, es me. Your es para tú. His es para su de él. Our es para nuestro. De nosotros, y her es para su de ella. Yes. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, Tony, this is my friend. This is my friend. ¿Cuál es la respuesta? Es una mujer. ¿Qué vamos a usar para la mujer? Her. She. No. Vea, aquí, esto es lo que vamos a usar. Aquí, no vamos a usar she, ni he, ni nada. Vamos a usar my, your, his, our, or her. My es para mí. Your es para tú. O sea, my name. Your name es para tu nombre. His name, su nombre de él. Our name, nuestro nombre de nosotros. Y her name, su nombre de ella. Esos son los únicos que podemos usar. No podemos usar she, ni I, ni you, ni he. Ok, ni we. Entonces, si esta es mujer, Jennifer Miller es mujer, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar my, your, his, our, or her. Her. Her, very good, her. Muy bien. Ok. Ahora la segunda. Jennifer is... in English class. Entonces, vamos a usar Jennifer is in... Vamos a usar my English class, your English class, our English class, o her English class. Your English class. Sí, sí. Dijera en este caso, dijera Abigail es en nuestra clase, está en nuestra clase. Abigail, ¿cómo se dice nuestra de nosotros? You were. My es mi, ¿verdad? Your es tú. Your name, tu nombre. His es su nombre de él. Our es nuestro nombre de nosotros. Y her es su nombre de ella. En este caso es plural. Our, yes. Our, yes. Our, our English class. Very good. Ahora vamos a ver aquí. Tony. What's, aquí vamos a poner last name again. Le estamos preguntando el apellido otra vez. Entonces, ¿cuál usamos? Usamos your. Your, yes, your.
Muy bien, excelente. Good job. Muy bien, excelente. Buen trabajo. Ahora vamos a ver. Conversation. Fill in the blanks with the correct form of be. Vamos a llenarlos en los espacios vacíos con la forma correcta de be. Es casi igual. Nada más que aquí vamos a usar el is, el am y el are. Entonces, excuse me. Excuse me. Vamos a, is you Miss Brown o are you Miss Brown o am you Miss Brown? Are you Miss Brown? Y dice no. Dice que no es ella. ¿Cómo digo no soy yo? No, it's not. No, I'm not. No, I'm not. Yes. No, I'm not. Very good. Entonces aquí. Y aquí. ¿Qué vamos a poner ahí? Over there. Over there. Yes, over there is allá. My name is Nicole Parker. She's, yes. ¿Qué quiere decir? She is, ¿verdad? She's over there. No, I'm not. She's over there. Okay. Oh, I'm sorry. Well, aquí vamos a poner, I'm nice to meet you. It's nice to meet you. ¿O cuál? ¿Cuál vamos a poner? It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Yes. Eso es lo que vamos a poner. It's nice to meet you. Okay, entonces esta R, M, she's, and it's nice to meet you. Vamos a ver cómo estamos aquí. Todas las cogimos bien. R, M, she's, it's. Okay. Entonces, hicimos bien. Vamos a ver ahora el tercero, cuarto. En esta dice, check the correct response. Entonces aquí vamos a verificar cuál es la respuesta, la contestación correcta. Dice, goodbye, have a nice day. ¿Cuál es la correcta que yo tengo que responder a eso? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Oh, thanks. You too. Thanks. You too. Thanks. You too. Sí, porque le dice adiós. Que tengas un bonito día. Gracias. Tú también, dice. Muy bien. Very, very good. Excelente. Aquí dice, see you later. See you later. ¿Cuál va a ser la respuesta? Okay, bye bye. Okay, bye bye. See you later. Okay, bye bye. Very good. Aquí, hi, how are you? Hi, how are you? Y alguien le dice a usted, hola, ¿cómo Good estás? Night. Usted dice, oh, buenas noches. Nice to meet you. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you. Si alguien dice hi, hola, ¿cómo estás? Nice to meet you. ¿Cómo estás? Cuando usted pregunta a alguien cómo estás, ¿cómo contesta? Nice to meet you. O sea, le dice, oh, gusto de conocerte. Cuando alguien le dice cómo estás, gusto de conocerte, le dice. Así. ¿O cómo le dice? Good night es una despedida. ¿Cuál sería entonces? Ada, ¿cuál sería la respuesta ahí? Hi, how are you?
Not have, thank you. Not bad. Not bad, thanks. Not bad. Este es el único que quedaría. Not bad, thanks. Not bad, thanks. For a good night. Hi, how are you? Good night. Hi, how are you? Nice to meet you too. No, es la única. Okay, good evening, Beth. Or good evening, Flor Rivas. ¿Cuál sería la respuesta ahí a eso? Good night, see you. Good night. Good evening es buenas noches, va llegando alguien. Good night es despedida. Hello. 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 How are you, Mrs. Smith? Good evening, Beth. Hello. How are you, Mrs. Smith? Hello. How are you? Yes. Very good. Okay, we got them all right. Okay, vamos a ver. Right. Complete the questions and answer correctly. Vamos a ver. What are it, this, or this? Esto es los plurales, ¿verdad? These, these, what are these? ¿Por qué? Porque este es plural. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos? Entonces le decimos, estos son aritos. ¿Cómo decimos estos son aritos? This. No. It's, no, it's porque it's es para uno. There. There. Their earrings. Yes. There. Ellos son aritos. Y aquí, ¿cuál diríamos? Is this or this is or are this? They are. Are this. Are this, yes, porque son plurales. Entonces, are this your sunglasses? Él contesta negativo, no. No, I'm not. No, not. Ahí no hay ni una, I'm not. Son plurales, vea, son plurales. Entonces, tengo que contestar en plural. ¿Cuál es el plural ahí? They're not. Yes. No, they're not. No, they are not. They're not. Ok. ¿Y aquí? This. Is this, okay. Yes. Is this a notebook? Very good. Y aquí contesta, no, it isn't. It's. Espérate, papi. It's. This. No. It's an. It's an. It's an. It's an address book. Yeah. It's an address book. Address book. Yes. It's an address book. Mi amor. La joya, papi. Okay, Rosa, on submit. Very good. We got him all right. Mi amor, que no le dije. Hoy le tocó a Flor. Ok, vamos a ver el otro que sigue. Oh, now we're going to complete the conversation. Okay. Complete the conversation, use the correct preposition. ¿Cuáles son las prepositions? In, under, next to, on, below. Ok. Yeah. Entonces, aquí tenemos, where are the keys? ¿Dónde están las keys? They are on, next to, under, or in front of? On. On. Yes, they are on the briefcase. Esto se llama briefcase. Yeah. Okay, vamos a la segunda. Is the CD player behind the briefcase? No, it is not. It's
¿Dónde está? ¿Dónde está? Is the CD player on the briefcase? No. It is next to the briefcase. Is under the briefcase or in front of the briefcase? April. ¿Dónde está? Next to quiere decir a la par de. Under quiere decir debajo de. In front of quiere decir enfrente de. Y on quiere decir sobre. Entonces, ¿dónde está? Next. Next to. Next to. Next to. Ok. Next to. Where is the newspaper? See, the newspaper está abajo del briefcase, ¿verdad? Entonces, where is the newspaper? Aquí es on, next to, under, or in front of? Under. Under, yes, it's under. Yes. Under what? It's under the briefcase. Under. Are the books? The books, see the books aquí? Están. Okay, vamos a ver the books. Are the books on, next to, under, or in front of? On the CD player. Under? Vea, el periódico está under the briefcase. Mm-hmm. Estos son los books. Aquí, ¿dónde están los books? Están under, on, next to, or in front of? In front of, yes. En frente de. In front. En frente de. Yeah. En frente de, okay? Very good. Vamos a ver. Yes, we got him all right. La pelota, papi. La pelota, ya, mamá. Enséñanos el bebé. Enséñenos al bebé. No lo veo. Flor, ¿dónde está el bebé? Que se ve. Ah, my goodness. ¿Sí? ¿Eh? Jugando pelota, ¿ves? Oh, my goodness. ¿Cómo se llama? Se llama Tyler. ¿Pero qué quiere jugar pelota? My goodness. Ya ahorita está estudiando. Okay. Very good. Pero el cuaderno se llevaba ya. Ok, vamos a ver. Complete the conversation. Dice, complete the conversation, write the correct answer. Escriba la correcta, la respuesta correcta. Hiroshi, are you and Michael from Japan? ¿Cómo diríamos? Yes, we. We are. We are. Yes. Yes, we are. Okay, very good. Oh. Oh, yes. Oh, dice. Oh. Are you from? Yes. Oh, are you from Tokyo? No. No. No, no, are not. Es plural. Es plural. ¿Cuáles son los plurales? Yes. Está el we, el they y el you. ¿Cuál vamos a usar ahí? No. Not you. Está el we, el they y el you de ustedes. We es nosotros, they, ellos, y you de ustedes. We are. So we are, yes. We are. We are. Yes, no, we are not. ¿Y aquí? I from. Somos. ¿Cómo se dice somos? Aquí dijo no, no somos. Aquí arriba. Y aquí abajo, ¿cómo se dice somos? No, I'm not. ¿Cómo dijo Maritza? We are. We are, yes.
We are. Very good. Vamos a ver si no nos equivocamos en alguna. We are. ¿No? Las tenemos todas correctas. Yeah. We are. We are. Very good. We are, Tyler. We are, yes. Ok. Vamos a ver esta. WH question. ¿Se acuerdan de la WH question? Sí. Ok, vamos a ver aquí. Marisa, léame la primera. Y vamos a ver la respuesta. Look. Who's that? Yeah, look. Who's that? Yes. Look. Who's that? Y después dice. He's a new student. Oh, he's a new student. New es estudiante nuevo. New es un adjetivo. Student, new student. Ok, ahora léala toda. Who's that? Oh, he's new student. Oh, he's a new student. A new student. Ok, entonces la va a leer así. Look, who's that? Oh, he's a new student. Look, who? Está bien, who's that? Who's that? Oh, he's a new student. Good job. Ahora le toca a Flor. Como la flor, con tanto amor. Ok. Número dos, Flor. Esta es la, lo que tenemos, ¿eh? Where's it work? Vea cuál es la respuesta que dan. La respuesta es la segunda, la B. ¿Cuál es la respuesta? What? No, aquí. Esta es la respuesta aquí. Esta es la respuesta a la pregunta. Entonces, la pregunta va. Where is from? No. Si la respuesta es él es de Japón, entonces la pregunta es ¿de dónde es él? Pero ¿cuál es la B ahí? La respuesta B, ¿con qué dice? Where's hat? ¿Quién es ese? Where's be from? No. ¿Alguien le puede ayudar a Flor Rivas? What's his name? Yes. Porque si ahí está, what's his name? I think his name is Chu. Están diciendo, creo que su nombre es. Ahora lea la Flor. What is? I know. Ay, sí, yo sé que usted sabe. I know quiere decir yo sé en inglés. De verdad. Sí. Bye. Ay, no quiere decir, yo sé. Quiere que le lea desde la respuesta, ¿verdad? What? Sí. What is tonight? What's his name? What is name? I think. His name is
Chinku. Chinku. Sí, solo tire un vaso hacia el suelo y eso que suene, ese es el nombre. Chinku. Chinku. Yeah, there we go. Very good. Good job, Flo. Ahora Stephanie. Stephanie Murgas, porque se me está durmiendo. Ok. Vamos a ver. Mucho trabajo hoy. Ok. ¿Cuál es la respuesta aquí, Stephanie? Where he from? Yes, where's he from? Where's he from? Very good. Where's he from? Entonces, ¿cómo sería la toda la oración? Where's he from? He's from China. 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 Diga China. 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 Yes. Entonces diría Chiku. Where's he from? He's from China. Léalo así. Where he's from? Chinku. Primero Chinku. Sí, primero Chinku. Y así ve, aquí está Chinku. ¿Sí? Pregunta, Chinku, where's he from? Chinku. He's from China, dice Chinku. Chinku, where's he from? Chinku. He's from China. He's from China, yes, very good. Vamos a ver, vamos a submit esto. Very good. Yeah, very good. Las tenemos todas, todas correctas. Yes. Ok. Entonces, terminamos el capítulo 3 y a la otra semana vamos a comenzar con el capítulo 2, el 4, perdón, que es una semana en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Ya cuándo salimos de semana, pues? ¿Mm? ¿De Semana Santa cuándo vamos a terminar? Sí. Todas esas que acabamos de hacer, esas son las que vamos a hacer. Hasta aquí es que tienen que terminar hoy. Esto es, hoy se vence hasta aquí la plataforma del 85%. Hasta aquí es donde tienen que haber terminado ustedes ya. Hasta esto. Todo esto que acabamos de hacer ahorita. Hasta ahí está, son responsables ustedes, todos los el capítulo 1, 2 y 3 y el midterm. Hasta ahí son responsables de ustedes, que en sí ya en su plataforma ya tiene que estar reflejado que hasta el midterm. Así es que no pueden pasarse de hoy, de no terminar, hasta medianoche tienen para terminar el midterm. Todos. A menos que tengan problemas con la plataforma como Irma Hernández, yo creo que ahorita le van a llamar a ella para verificar si que, cómo le pueden ayudar en su plataforma, porque es parte sí, de... porque no salgo que no he hecho nada. Sí, ajá. Sí, correcto. Pero es una excepción ahí que tienen que hacer para ver cómo... Yo ya lo mandé al chat, pero voy a llamar por teléfono directamente. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo, ese que vaya, a mí solo me falta dos para terminar, así que dos. Así que hoy, hasta hoy tengo para hacerlo, perdón. Uh-huh, sí, hasta hoy medianoche. Lo voy a hacer. Okay. Excelente, muy bien. Ok, entonces hasta ahí llegamos y que tengan un feliz fin de semana, ¿eh? Ok. Ok, see you. Bye-bye. Goodbye. Goodbye, have a good night, all of you.